Venga, amor, ven. ¿Ya llegamos? ¡Ah, qué rico! Ah. Ahorita estamos en la casa, entonces la idea es para enseñar a ustedes qué compré y cuánto nos costó. Entonces, lo primero que fuimos a comprar era de la tienda que se llama TNT. Una dinamita. Compramos 4 prendas de esta tienda y lo que nos gustó, que todo era dos. Por uno. Es, compras una cosa y te dan la otra gratis. Lo primero que yo compré fue esta buenísima chamarra. Por fin voy a tener una chamarra calentita que la puedo usar. Así se ve de dentro y así se ve de fuera. Está bien bonita. Es la chamarra, está bien bonita, bien calentita. Aparte, si a Erika le hace frío, la voy a prestar. Con esta chamarra compré un suéter que está, viene así, bien bonito. ¿Qué color tiene? ¿Cómo puedes decir? Es como blanco con negro y así se ve bien cosido. Gris. Está muy padre. Muy bonito. Entonces esos dos, la chamarra con el suéter, me costaron 300 shekels. Compras la chamarra y el suéter es gratis. La segunda compra que yo compré era esta buenísima camisa. Miren. ¿Es camisa o es como sudadera, no? Es más camisa, yo creo. Pero camisa no delgada. Está más gruesa, ¿no? Ah, por eso yo digo es más como sudadera. ¿Camisa? Como sudadera. ¿Sudadera? Sí, en México le dicen sudadera. Entonces, esta sudadera yo me enamoré de ella. Está buenísima. Se me ve padre. Y con esa sudadera vinieron unos jeans. Desde mucho, yo no pongo jeans que son con hoyitos. Y esta vez decidí, ¿sabes qué? Voy a comprar, me antoja, porque tú fuiste con rayas así negros en los jeans. Y yo dije que voy a comprar también unos jeans con unas rayitas. Hay muy poco de adelante, pero son rayitas, ¿no? Están padrísimas. Están buenísimas. Esto fue la compra de esta tienda que se llama TNT. Luego pasamos a otra tienda. Jean nada más está viendo así las bolsas, quiere brincar. Pasamos a otra tienda que se llama Renoir. Aquí esta tienda es como muy popular, será como en México, como algo tipo Bershka para Pull&Bear. Más o menos. Pull&Bear. Más o menos, Pull&Bear, por ejemplo, sí. No es muy grande. Yo quiero decir que fuimos a comprar un outlet, entonces nos costó, siempre tiene algún descuento. Y esto, wow, muy bueno, es justo para lo que yo necesito. Yo soy buscador de descuentos, me encanta descuentos. Y lo primero que nosotros vimos era 3%. Exacto, 3%. Y miren, 3 camisas con larga manga larga. Sí, manga larga. Por 100 shekels. Wow, 3%, imagínense, normalmente cuando no vas a outlet, una camisa te sale 200 shekels y aquí es 3%, entonces está súper padre. Súper padre, es muy muy para gente que quiere enamorar, buenísimo para ellos. Esta es la segunda camisa, así, y la tercera camisa es esta. Yo escogí de 3 diferentes colores para variar. Esta es de gris. Y luego no pudimos parar y pasar frente a este suéter que vimos. Miren este suéter precioso. Justo para la vida. Este de reino. Sí, sí. Miren este suéter bonito. Nos costó 80 shekels, pero cuando pasamos y lo vimos, wow, yo dije, qué bonito. Sí, está muy bonito. Está muy bonito. Esas todas las prendas que compramos, me encantó, la calidad está buenísima, los precios son buenos y no es descuento de Navidad o algo así. Es algo que pasa en las tiendas outlet siempre, todo el año encuentras cosas que la otra gente no compra y los ponen en outlet. Entonces es buena razón para comprar esas cosas. Ahorita, ¿vamos a enseñarlos? Sí, vamos a enseñarlos. Oh, por fin, ya van a tener para enseñarlos. Tu sueño de la UCI es hacer su propio try my ropa. Vamos a ver. Nada más me ven a mí en los videos.
Ahora me toca, ¿verdad? Bueno. Ya, tú eres loco. Amigos, si esto fue el buenísimo video del día de hoy, de compras bonitas, duran, sirven. Y ahorita quiero dar a ustedes un tip, cómo cuidarte la ropa. ¿Verdad que cuando compras ropa, a veces viene una bolsita con un trapo dentro de la ropa? ¿Para qué sirve este trapo que está...? ¿Trapo? Sí, un, como que un pedazo de la ropa. ¿Para qué? ¿No sabes? Ah, para que lo cosas y quede del mismo color. No, por ejemplo, aquí llega hilos, ¿no? Para que puedas checar. Cuando compras ropa, hay un cuadradito con un pedazo de tu este. ¿Viste alguna vez? No. ¿Cómo no? Es la primera vez que veo, solo veo botones que están ahí en la ropa. Pero... Bueno, la mayoría sí tiene un pedazo de la ropa. Uh-huh. Un pedazo. Dices, ¿para qué, no? Ese pedazo tú pones a lavar. Para saber a qué temperatura vas a prevenir cuando lo lavas. Si después de esta lavada va a estar igual, del mismo tamaño y mismo color, entonces tú puedes lavar tu ropa. Ah, mira, no sabía. Como aquí esto, tú lo pones a lavar y sale igual, del mismo color, y sale del mismo tamaño, tú puedes meter la chamarra a lavar. Wow, ya vieron el tip de la música. Y para yo nunca había visto este trapito que él dice. Ay, muchas veces llega ese trapito. Entonces, eso fue todo para el día de hoy. Gracias por vernos. Ponte like y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Duro!